parroquia. Un gusto ha sido para mí haber caminado con ustedes estos años. He estado aquí como administrador por un año, como vicario 2 años y medio. Y yo me lleno de gratitud por la generosidad de tanta gente que me ha tocado conocer y por la vida de Dios que me ha tocado vivir aquí con ustedes. Ya vamos llegando al final, los jesuitas, de un caminar con esta parroquia. Hace algunos 6 meses el obispo les comentaba que yo iba de salida, pero pues también los jesuitas estábamos haciendo un discernimiento acerca de si podíamos mantener esta parroquia. El obispo de Ponce nos ha pedido la ayuda en la formación de seminaristas y pues para responder a eso nos dimos cuenta que no tenemos los números para continuar en esta parroquia. Llevamos 15 años por aquí, después del padre Patricio, y pues llega el momento de dejar que este camino continúe, nada más que continúa de manera diferente. Siempre hemos estado en manos del Señor y el Señor es el que sigue guiando. Así que pues me gustaría presentarles a nuestro nuevo párroco. Me da mucho entusiasmo dejarlo a él en la parroquia, porque es una persona joven que yo sé que va a ser un gozo para todos trabajar con él, y me da mucho gusto por él, porque esta es una parroquia tan generosa que sé que pues, lo va a bienvenir con el cariño que me ha bienvenido a mí, que ha bienvenido tanto jesuita y a tantos otros que vinieron antes que los jesuitas. Y así que les presento al padre Eric García, que es el canciller de la diócesis. Saludos a todos. Para mí, acojo con gran alegría esta encomienda de nuestro señor obispo Álvaro Corrada del Río para asumir las riendas de la parroquia El Buen Pastor, con sus capillas Cristo de los Milagros y Santa Teresita. Hace unos 20 años viví en este sector. Viví en Mayagüez Terra, viví en Miradero como estudiante. Jamás imaginé que luego de ser sacerdote podría regresar a vivir en esta zona. Les pido a ustedes que nos tengan en oración. Agradecemos los 15 años de la comunidad jesuita. Saben que esta es su casa. A todos los jesuitas, cuando quieran estar en Mayagüez y quieran visitarnos, lo estaremos comprometiendo desde ya para que nos sigan acompañando en la formación, en algunos talleres, en algunas vivencias espirituales. También les pido a ustedes que me acompañen en este caminar, que oren por nosotros y que le pidan al Señor que nos bendiga y que nos ayude dentro de este distanciamiento social y dentro de esta pandemia, y nos conociendo para trabajar por el reino de Dios y su justicia, y para trabajar con nuestro pueblo, con nuestro pueblo de Mayagüez, por este pueblo grande de mucha fe de esta parroquia El Buen Pastor. Que el Señor les bendiga. Antes de despedirnos, me gustaría dejar algunas cosas claras. Todo el mes de junio continúa corriendo como lo tenemos ya planeado, preparado. Las Eucaristías continúan por el Facebook en la parroquia, Parroquia Buen Pastor Mayagüez, y se da la comunión los miércoles a las 5 de la tarde. Las Eucaristías son a las 7 p.m., las misas online, y a las 10 de la mañana. También continúan las contemplaciones, esas es posible que las continúe inclusive después de esta transición, porque son en mi canal personal, Pepe Ruiz SJ, en YouTube. Las diferencias serán que este domingo, en la misa de 10, pues estará presente el padre Flavio Bravo, que viene de San Juan, es el provincial de los jesuitas, y viene a acompañarnos, a orar con nosotros, a darle gracias a Dios por el don de haber trabajado en esta parroquia todos estos años, el don de haber estado con ustedes y el don de los jesuitas que han pasado por aquí
Así que vamos a estar también recordándolos a ellos en esa Eucaristía de este domingo 21 de junio del 2020. Finalmente, la Eucaristía del 28 de junio, que es domingo, esa es la única que cambia. Es posible que no la tengamos a las 10 de la mañana online. La vamos a tener en el Cristo de los Milagros en vivo. Vamos a tratar de grabarla y subirla. Si es posible, la intentaremos subir a las 10 de la mañana en vivo. Pero estamos trabajando con eso. De cualquier forma, no podemos estar todos ahí. Vamos a estar llamando a diferentes líderes de la parroquia, 50 personas del liderazgo que está activo en estos momentos, o que estaba activo, y podremos todos orar juntos para recibir al Padre Eric virtualmente. Así que será la primer misa en la que entraremos al templo, y pues será el principio de la entrada al templo, que ya le tocará al Padre Eric comenzar durante el mes de julio, y él lo hará a su propio paso y con toda la libertad. Así que nos ponemos en las manos del Señor y que Dios los bendiga. Hasta luego.